Hoy al mediodía estuve acá en Walmart y encontré algo muy chévere y no lo compré. Vamos a ver si todavía está y ahora sí lo vamos a comprar. Y ahí está el gran Godzilla que bota fuego, que bota humo. El Godzilla que tiene el Mohawk rosado. Tienen dos. Y está $45. Entonces nos los vamos a llevar. Y acá está. El gran Godzilla. Lo compramos. Se ve muy chévere. Se ve grandototote. A ver cuánto mide. Casi 32, casi 32 centímetros. Y como saben, este Godzilla es el de la nueva película Godzilla Kong The New Empire. Y una de las razones principales por las cuales hemos comprado esta gran figura es porque bota humo. Al igual que la gran figura también de esta misma marca, el Bowser de la película de Mario Bros. Y esta figura ahí dice que mueve los pies. También tiene luces y sonidos, así que seguro que van a escuchar a mis perros ahí ladrando una vez que lo vamos a prender. Y por este lado ahí tenemos una bonita foto. Este es el Godzilla como lo vamos a ver en la película. Tiene ahí su tremendo mohawk rosado. Este es un Godzilla del 2024. Ahí está la gran figura. Se ve increíble, en verdad. Y ya quiero ver exactamente qué hace el control remoto. Creo que hace que mueva la cola. Y ahí, como pueden ver, Heat Ray Breeze. Ahí va a estar botando su humo. Y wow. Algo interesante es que miren, esta parte de acá es de Hebe. Acá, esta parte de acá ya es plástico. Y miren todos esos bonitos detalles. Entonces, vamos a sacarlo acá de su tremenda caja. Y ahí tenemos todo lo que viene. El control remoto, la tremenda cola y el gran Godzilla. Y no nos podíamos olvidar de las tremendas instrucciones. Las baterías vienen incluidas. Tenemos, creo que, baterías cerca de las piernas por ahí. El control remoto, por supuesto que necesita las baterías. Ya le he sacado esta partecita de acá. Y ahí ya creo que salió una luz. Ahí hay una luz, como pueden apreciar. Y por este lado, ahí nos están explicando cómo entra la cola y cómo vamos a hacer para aplicarle ahí el agua un poquito más. Hay que usar un gotero. Yo de frente se la voy a poner así nomás. Entonces le vamos a poner su tremenda cola. Ahí está el huequito donde entra. Y ya les he dicho, la cola se va a mover. Yo me imagino que para eso es el control remoto y, bueno, también para el humo. Entonces veamos a ver qué tal, cómo queda. Ajá, ahí entró muy bien. ¿Y saben qué? Vamos a medir la cola, a ver. Entonces, si la medimos desde acá, oh, wow, deben ser unos casi 35 centímetros. Más de 35 centímetros. Es su tremenda colaza. Y a ver acá, la parte que le hemos puesto está midiendo sus casi 29 centímetros. Entonces 29, 30, 45 centímetros mide la cola. Yo estaba súper mal. Sorry, muchachos. Entonces, antes de prender todo, vamos a apreciar acá la figura y todos sus detalles. En verdad se ve muy chévere. Ahí los ojos se ven medio raros, creo. Como que están muy metidos o están mirando mucho para arriba. Pero no, no está tan mal. Pero miren ahí todos esos detalles ahí. Lo que vienen a ser escalas. No son escamas, ¿sí o no? Y como les había dicho, toda esta parte de acá es de Hebe. Y yo creo que eso es lo que va a ser más fácil, lo que va a permitir el movimiento de esta parte del torso. Y ya les había dicho, toda esta parte de acá es plástico. Acuérdense que esto tiene luces. Entonces acá, estas puntas, acá su mohawk es medio transparente. También es de Hebe. Y acá la parte de la cola, esto es plástico. Esto de acá es Hebe.
Esta parte de acá también es jebe para permitir ese movimiento que va a ser la cola. Muy bien, acá también estas partes en color rosado, como les digo, estas puntas también es jebe y también tienen ahí bonitos detalles. Y acá el pecho, todo eso se ve muy bien. A ver, ahí esas patas también se van a mover, esas uñas creo. Y veamos qué tal se ve por acá. Y también se ve increíble este figurón, este tremendo Godzilla. Ya quiero prender esas luces. Ya quiero que esté botando ese humo, ya quiero que se mueva. Entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer y es prender acá. Como les digo, las baterías están incluidas. Ahí, prendió. A ver, vamos a ver si pasa algo. Les dije, mi perro. Vamos a tener que esconder al perro. A ver. Vamos a movernos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle líquido que entra acá, esta partecita de acá. Hagamos eso. Entonces ya le hemos puesto ahí un poquito de agua al Godzilla ahí arribita. Entonces lo que primero vamos a hacer es, vamos a ver qué tal se mueve y... ¡Wow! Esto es increíble. Y a ver la cola. Lo único malo creo es que no puede retroceder. Creo que solo avanza. A ver. Entonces creo que... A ver, les voy a mostrar. Acá con este botoncito avanza y con este movemos la cola. Entonces, a ver, veamos una vez más. Ahí avanza. Y vamos girando la cola de un lado para el otro. Ahí, muy bien. ¡Qué chévere! Y tenemos dos botoncitos más. Estos de acá. Con uno, creo que... Vamos a ver qué hace con este primero. Ahí hace su tremendo sonido. Ah, no, con este... Vamos a apagar la luz, todas las luces, menos las de atrás. Esta chiquita sí se va a quedar. Y una vez más, antes de que se acabe el humo. ¡Qué belleza! Esto es increíble. Y el otro botoncito, a ver qué hace. Vamos a retroceder, a ver un poco, para que puedan ver bien. A ver... Ah, con ese hace sonidos. Así, con ese solo es más que todo sonidos. Sí, muy bien, muy bien. Ahora tenemos que apreciar bien esa parte de atrás, su mohawk, sus puntas de color rosado de personaje de 2024. Y una vez más. ¡Wow! Increíble, este Godzilla está fenomenal, muy cierto lo que habían dicho muchos, esta es la figura del año por ahora, este Godzilla de Jada Toys es la figura del 2024. Me voy a apagar todas las luces, a ver, y... Entonces acá tenemos al gran Godzilla, es una figura increíble, un figurón literalmente. Lo único que creo que me hubiera gustado y de repente es pedir mucho por ese precio de 45, casi 50 dólares más impuestos. Creo que lo único que sí me hubiera gustado es que pueda girar. Como podemos apreciar, lo único que puede hacer la figura es avanzar para adelante y mover la cola. Y no sé si me hubiera gustado también que pueda retroceder. De repente no.
Yo creo que hubiera sido suficiente que la figura pueda girar, pero de repente, si le hacían eso a la figura, le hubieran agregado unos 20, $30 más por la ingeniería, por el sistema y de cómo funcionaría todos los mecanismos de este tremendo Godzilla. En verdad, para $50, este es una belleza de figura, es un figurón literalmente. Y para no perder la costumbre, vamos a traer algunas figuras ahí para comparar tamaños. Entonces ahora acá tenemos este figurón al lado de otras versiones de Godzilla. Estos fueron los Godzillas que me traje de Japón. Unos pequeños recuerdos de esta tremenda experiencia que tuve en ese hermoso país que es Japón. Y ahora ahí lo tenemos al lado de Hulk y el Destroyer, figuras de Marvel Legends. Este Godzilla por lo menos les lleva ahí unas 3-4 cabezas de altura. Ahora he traído estos muchachones que más o menos están de su vuelo. Sí, son más grandes, los Centinelas de los X-Men. Estos Centinelas le llevan prácticamente una cabeza que vienen a ser ahí unos 5 o 6 centímetros. Y ahora acá tenemos a Gran Godzilla al lado de unos McFarlane Toys. Estas figuras, acuérdense, están en sus 18 o 19 centímetros. Y por último lo vamos a poner al lado de una SH Figuarts y una figura de Mafex. Entonces acá está el tremendo Godzilla de la marca Jada Toys. Una figura que está en sus 30 centímetros. Una figura que es a control remoto. Puede caminar, puede mover la cola, mover el cuerpo, tiene luces, tiene sonidos y sobre todo bota ese tremendo humo. Esta figura es una belleza, me ha encantado. Yo creo que esta figura está muy bien por su precio de casi $50. Si eres fan del multiverso de Godzilla, del multiverso de estos monstruos, por supuesto que te recomiendo este figurón al 100%. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.